Buenas noches. Good evening, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you today? I'm Hello, great. teacher. Good. Good evening. I'm okay. Hello, Jocelyn. Hello, Good Mayra. evening. Hello, Hello, Delmi. hello, teacher. Hello, Mayrita, Hello. Laura, Después de una Karen. gran odisea para entrar, pero lo logré. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Siempre pide el registro y entonces hay que volver a ingresar todos los datos y creo que ese mismo problema están teniendo otros porque están escribiendo en WhatsApp. Ay, de veras, yo no he revisado el teléfono. Sí, Hola, teacher, se está teacher, dando un buenas gran problema noches. y nadie está ayudando, solo Gabriela está mandando el link de nuevo y con ese estamos entrando. Yo entré con el link, por eso salía como Jocelyn Gabriela, no, y no soy ella, ¿verdad? Obviamente, pero Hola, estamos teacher. dando y nadie de inglés De, corporativo ayuda. ok. Vale, permítame. Igualmente yo, teacher César López, Les costó entrar. ahorita sí logré entrar, es por un link que mandó una compañera. Ah, ok. Y ese link le salió fácilmente, pudieron abrir fácilmente con ese link. Inmediatamente entramos. Ok. Déjeme reportar todo eso. Y nosotros tenemos una página de los teachers también. Y cuando vemos problemas de los alumnos, le reportamos ahí también a los de inglés corporativo, ¿verdad? Los de soporte técnico Sí, tendrían que bastante estar ahí, ¿verdad? restaurante. Asesorando. Quizás se encuentran ocupados ahorita. Por aquí nos encontramos con una. Se encuentra Flor Sánchez de inglés corporativo. ¿Nos podría ayudar, Flor? Bueno, se retiró. Ok. Vaya, voy a reportar eso, chicos, ¿verdad? Vamos a reportarlo en el grupo de maestros para ver qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que ella escuchó, y creo que en el video va a aparecer también, ¿verdad? Todos, Anita Guadalupe tuvo problemas para ingresar también, Selma, Auri, Sí, yo Barbarita. también me cuesta un Todos, poco, yo pero no. siempre con el link que habían pasado antes, pero sí cuesta. Ah, vaya, ok. Por ejemplo, mire, teacher, yo estoy Sí. como Jocelyn Gabriela, igual, porque ella nos mandó el enlace, si no, no entramos. Ok, gracias por aclarármelo. También Yo yo, creo que teacher, me costó entrar a Olga. a Olguita Me también. costó entrar, Regáleme su teacher. nombre, el que está como Jocelyn Gabriela. Vamos a colocar aquí, yo César puedo. Alexander López. César. César. César López le vamos a colocar. Sí, César Alexander López. A Vaya. lo mejor el registro es el que tiene algo mal, porque sí, no es normal que nos desvíe a registrarnos cuando ya hay un registro previo. Sí, vamos a consultar todo eso hoy. ¿Por qué pasó todo eso? Vaya. Aquí Barbarita también lo está reportando en el chat. Teacher, igual Hola. yo ingresé con ese link que mandaron Jocelyn y Ah, así sí. aparezco también. Sí, así veo. Ajá. Vale, ¿cuál es su nombre? Jacqueline Aide Escobar. Con Y, Jacqueline. O Jacqueline. Jacqueline, J, ok. JACQ. J, with J, yes. Ok. O sea Compañeros, que. en la a un costado derecho de su nombre o del video sale donde usted Los les tres puede poner mute. puntitos. Ajá, en los tres puntitos pueden poner el Rename. name. Rename, Ajá. sí. Ahí es el rename. Ahí lo pueden cambiar porque así lo cambié yo. O sea que ese link era de ¿quién era la chica que les ayudó? No está por acá. Gabriela salía registrada en WhatsApp. Gabriela, Hola, entonces, no, entonces ella no es. ¿Es usted, Jocelyn Gabriela? Cari. Sí, soy yo. Gracias, oye, por ayudar a sus compañeros. Es que Ella es lo que la. pasa es que cuando nosotros registramos en el correo que hemos proporcionado, ahí nos mandan el link para entrar. Ajá, sí. ¿Y ese link Entonces están por eso. usando todos? El problema es, teacher, que por ejemplo yo me registro con mi teléfono y de ahí yo re recibo la clase con la computadora, entonces no hago las mismas cosas en un solo aparato. Entonces, cuando usted le da para ahí, le pide de que descargue Zoom en el teléfono.
Y la clase no se mira igual en un teléfono como en una computadora. No, eso es obvio, ¿verdad? Eso es Entonces, obvio, por pero eso eso. no es culpa de inglés corporativo, eso es de Zoom. Ahí está, ajá. Pero Eso es también cosa de que nos Zoom. echen la mano porque hemos estado escribiendo desde ya rato De y hasta que veras. Gabriela mandó el link pudimos entrar. Mire, dice ahí Rebeca Guzmán, yo siempre he entrado con un ID. ¿Verdad? Está la otra opción también, que si no ingresan por medio del link, pueden ingresar utilizando la contraseña y el ID. Solo eso. Sí, pero a mí no me Así daba puede entrar acceso con tampoco el el ID. ¿Perdón? A mí tampoco me daba el acceso el ID. Fíjese que ahí Ni el Dalila está ID ni el escribiendo, link. dice Dalila, yo tengo descargado Zoom, ¿verdad? Y solo me pide el meeting ID y el código. Y eso es, sí. Y nunca ha tenido nada Sí. de problema, dice. Entonces, el problema que están teniendo es con Zoom, ¿verdad? Es con Zoom, no es algo de la cuenta de inglés corporativo. Ustedes tienen que descargar siempre el Zoom, la aplicación. Siempre se tiene que descargar, ¿verdad? Si en caso usted no la descarga, sí va a presentarle siempre este problema. Hay que descargar la aplicación. Vaya, aquí les estoy presentando algo en pantalla. Eso tiene que ver con las prepositions of place que estuvimos viendo ayer. Vaya, vamos a ver. Si usted ve esta conversación, ¿ok? Can you identify the prepositions of place? ¿Dónde están? Vamos a ver. Can you tell me one example or some examples from this conversation? Prepositions of place. Ajá. What do you consider are the prepositions here in this conversation? Is cross from corner of on the corner of, very good. What else? In the main strip, on the main street, very good, very good. What else? Fifth Avenue, core of main and across. It's across. It's across from. Miss. Okay. It's across from. Yes, across from Pierce is another. Avenue. Very good. Around. First Avenue. First Avenue. Very good. First Avenue. Around here. No. Around here. Very good. Solo around, ¿verdad? Muy bien. Vaya, yo veo que sí. Las pueden identificar muy bien. Las prepositions of place. Entonces, vamos a practicar en parejas la conversation, pero primero vamos a escuchar y van a repetir, ¿ok? Listen and repeat the conversation. A ver. On the corner of Main and First? Yes, a public restroom? Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Now it's your turn. Let me see. Let's start with a girl and a boy. Dalila, you will be the first. Dalila will be the woman. And Cesar Lopez will be the man. Okay, go ahead. Okay. Alistando motores. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom. I'm sorry. Rest.
Rest. Restroom. A restroom? I'm sorry. I don't think so. Think so. Think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on my street. Okay, department. Repeat, department. Department. Department store. Department. Okay. Where on Main Street? I love you. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yet it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Excellent. Qué bonito se les escuchó. Se parecía a la del audio. Solo por ahí dos palabritas, ¿verdad? Que hay que mejorar, pero de ahí todo bien, ¿verdad? Cuando usted reconozca que hay alguna palabra que le cuesta pronunciar, usted repítala muchas veces, ¿verdad? Óigala, repítala muchas veces, ¿cómo es? Y así se queda de memoria, ¿verdad? Vaya, quiero ver. Ahora va a participar. Déjenme ver. Vaya, los chicos que acaban de participar, déjenme ver. Dalila, escoja usted una chica. Hola. Y César, escoja un chico. Laura Molina. Laura Molina, ahí está la víctima de Dalila. Aníbal Javier. Aníbal Javier, bye. Ya estuvo. Hi, good evening. Good evening, Aníbal. Thank you. Vaya, ok, ahí está su turno. Action. Ok. Ok. excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Think. Oh no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Wow, excellent. Me encanta, súper bien. Los felicito. Quizás solo una corrección hice, ¿verdad? Cuando no corrijo es porque lo han hecho bien. Ok, uno más. Ahora, Laurita y Aníbal. Laura, escoja una chica y Aníbal, escoja un chico. Ok. Última ronda. Vamos a ver. Anita, porque me gusta cómo pronuncia. Eso, y así hizo famosa Anita. Anita. ¿Y el chico? Espérenme que no encuentro algo. Ah, aquí está uno. Eric Daniel Herrera. Eric, no encuentro a Eric, dice. Lo andaba buscando, es el más buscado de usted. Ah, pero está con cámara apagada. Hola, Eric. Good evening. Hi, good evening, teacher. Ok, ya lo escogieron, Eric. Así que dele con todo. Usted inicia. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Anita, el micrófono. Y yo haciéndome pedazo. Okay. A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom.
Well, there's a restroom in the department store in Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Wow, chicos. Súper bien, súper bien. Los felicito. Vaya, se dice first, no first, first. Siempre que encuentren una I, la pronunciación es first, first, ¿ok? What is department store? Pregunta Rebeca. Department store es como una tienda donde venden ropa, ¿verdad? Department store. Esa es la department store. ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a seguir viendo el video. Now, I would like to talk about prepositions of place. Vaya, ahí están las prepositions of place que vimos ayer. Vimos on, on the corner of, esa no la vimos, tampoco across. Sí, vimos next to y between. ¿Se recuerdan? Next to, between. ¿Sí se recuerdan que vimos next to and between? Hello. No se escucha, teacher. Hello, hello. Se cayó un ratito el internet, chicos. Eso suele pasar, ¿ok? Algo que sí les voy a pedir, ¿verdad? Que cuando pase algo así con el internet, que a veces tenemos algún problema, que siempre ocurre, no se desesperen, solamente quédense ahí esperando, ¿verdad? No se vayan a poner a escribir, ¿qué se hizo? ¿Dónde está la teacher? ¿Y qué pasó? Porque hay grupos que así les pasa, empiezan a escribir por todos lados, ¿verdad? Y llenan de mensajes en todos lados. No, solo es guardar la calma, como cuando es el terremoto. Guarde la calma, la compostura. Vale. Les decía que ayer estuvimos viendo lo que son las prepositions, ¿verdad? Y unas de ellas que vimos ayer fue next to y between. Entonces, hoy vamos a ver dos nuevas más, que es the corner of y es across from. On the corner of es cuando está en la esquinita. En la esquina de. Y también está across from, que es al cruzar. Al cruzar, no al otro lado, al cruzar, ¿verdad? Al cruzar. Vale. Y dice ahí, the department store is on Main Street, ¿verdad? Luego dice, it's next to the bank. It's on the corner of Main and First. The bank is between the department. Eso lo vamos a ver ahorita en el video. En la foto está. Vamos a ver. Acá está. Bye. Si yo les hago preguntas a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, where is the Citibank? ¿Qué me pueden responder? Where is the Citibank? La pregunta es where, ¿a dónde? Where. ¿Dónde está el banco? Between in Louvre in Marius. Very good. Between, you can say the bank is between Louvre's and Maria's restaurant. Okay. Yes. La pregunta es where is. Y ahí usted le agrega lo que sea. Vaya. Ahora, otra pregunta. Vamos a ver para ustedes. Where is the supermarket? Where is the supermarket? ¿Quién me ayuda? Where is the supermarket? No lo miran.
No. Es que no se nota. No, teacher, no lo vemos. The supermarket. Ah, pues esa es la pista. Ahí está la... la... ¿Cómo se llama? The supermarket. It's on corner of... Second Avenue. Very good. Yo creo que ahí César, Cesarito está dando la clave. It's, ¿se puede decir it's o el decir el nombre o decir it's? Este está. It's where, Cesarito. On corner of Second Avenue. No lo veo. You can say across from... Algo ahí de shoes. Very good. Para dar mayor referencia, it's on the corner of Second Avenue and across from. Yes, across from. Across from the. Shoes. Le vamos a colocar the shoe store. Vale, así, ¿verdad? Y así dan ustedes mayor referencia. ¿Está claro cómo lo van a explicar? Yes. Ok, very good. Pero solo Laurita. Tell me, is it clear? Un poquito. Entendí. Ya capté dónde está más con from the show store. Porque no lo veía. Ah, con el shoe store pudo identificar dónde estaba, ¿verdad? Estas, y ahí no se puede decir in front of, ahí no se podría utilizar esa. Claro que sí, pero sí está enfrente de algo, pero aquí está atrás. Enfrente de. No está enfrente del cine, está atrás. ¿Ya vio? Oh. Porque la puerta del cine está acá. O sería también next to the drugstore. Next to the drugstore. Ah, muy bien. Súper. Aquí está la drugstore. Miren. ¿Verdad? Entonces está next to the drugstore. Esto sirve para ubicar lugares cuando usted anda por Estados Unidos, ¿verdad? Cuando vayan a Estados Unidos, chicos, y anden perdidos, usted puede escuchar así o dar una dirección. It's next to the drugstore. Ajá, pronto van a ir, ya van a ver. Vaya, ahora chicos, para que practiquemos, porque acuérdense que por medio de los ejercicios ustedes practican y teacher. Teacher. Yes. Teacher. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hello. No, que iba a decir que nada que ver con. Sí. Hola, teacher. Sí, Jasmine. Nada que ver. Le decía que nada que ver cómo damos las direcciones aquí en El Salvador. ¿Cómo damos las direcciones aquí en El Salvador? Un árbol. Ah, sí. De palo de mango. ¿Verdad? Sí, allá es como más ordenadito, hasta mencionan las calles y todo. ¿Verdad? Entonces, vaya, para que practiquemos, lo que van a hacer ahorita es escribir tres preguntas y contesten a esas preguntas, así como yo la hice. Vaya, vamos a ver si se fijaron. ¿Cuál es la palabra, la pregunta que se hace? Where is? Where is? Fácil, hasta el chico está aprendiendo ahí. Where is qué? Y ahí colocan el qué y contesten la pregunta. Usted solito. Para que así después vamos a hacer una dinámica y van a ver si le están respondiendo bien sus compañeros, ¿verdad? Pero hay una aclaración. No solamente conteste de una forma, conteste de dos formas. Porque cuando dé una dirección, no solo le va a decir, ah, está en la esquina de no sé qué. No, hay que decirlo bien, de dos formas. En la esquina de no sé qué y al cruzar la calle de no sé qué. Así, por ejemplo, ¿verdad? Use varias prepositions. Son tres preguntas, tres respuestas.
Algo que no les mencioné que es importante, chicos, es saber que esto, parqueo, se dice parking lot. ¿Ok? Parking lot. Lo voy a escribir acá. Parking lot. Y por acá podemos ver que está la gas station. Gas station. Gas station. ¿Qué es la gasolinera? Repeat. Gas station. Gas station. Very good. Y también tenemos por acá. This is the hospital. This is the hospital. Voy a ir colocando los nombres. This is a gas station. ¿Y por qué no se mira? Me imaginé. Vaya, luego acá está. Police. No, this is the post office. This is the post office. And this is the... Oh, no, solo es una. The post office. Creí que era la police office. Post office. Sí, es la post office. Toda es post office. What's the meaning of post office? Correo. Oficina postal de correos. El correos, muy bien. Post office. This is the bookstore. What is the meaning of bookstore? Librería. Uh-huh. Muy bien. Bookstore, librería. ¿Y biblioteca cómo se dice? Library. Eso. What's the meaning of drugstore? This is a drugstore. What's the meaning? Farmacia. Very good. Farmacia. No, si esa chica que está respondiendo ya pasó el módulo. Drugstore. I have 100%. Oh, 100%. ¿En qué? In my progress. In your progress. In the platform. Excellent. This is a supermarket. 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 Okay. Are you ready with your questions and answers? This is the department store. This one. Let me see. This one. Mama. Department store. Department store. And here you have the park. Look at the park. This one is the park. Park. The park. Thank you.
Okay, let's start with Laurita. Are you ready, Laurita? Dígame, teacher. Okay, do you have your questions? Question number one. ¿A quién le va a preguntar? Vamos a ver. Haga su pregunta a alguien. A Olguita, a Olga. A Olga, ok. Where is hospital? Where is the hospital? El hospital, the hospital. Okay, where is the hospital, Olga? In front the post office. El de, quítelo, el de en español. In front of. En lugar de decir it, de, diga of. It's the from of post office. No diga de, no diga de. It's in front of the post office. Vamos a ver. Is de. No diga de, no diga de. No diga de. It's in front of the post office. It's in front of post office. Very good. Se escribió de en su cuaderno, quítelo. Touch it. Lo voy aquí. Y en lugar de es off. Off. Laura, is that correct? No. No. ¿Cuál fue la que preguntó? Hospital. It's... Where is the hospital? Aquí está, mire, este, Olguita. Diga. Acá está el hospital, ¿ve? Y usted dijo, is in front of the? The post office. In front of the post office no está. En frente de no, la no, no. No sería department store está, déjenme ver, in front of the department store es esta, mire, esta. This is the department store. Yo lo escribí aquí porque no me cabía aquí. Pero no está next to department store. Where is the hospital, Laura? ¿Qué escribió usted? Next to post office. Muy bien. Next to the. No se coman palabritas. El de es importante. The hospital is next to the post office. ¿Estamos claros? Yes or not? ¿Estamos claros con esto? Más o menos yo me... Yes. Le soy sincera, no lo había escrito, teacher, pero sí había entendido. ¿Y por qué no lo había escrito? Ah, es una alumna rebelde. O sea, es que no, teacher, es que no se le... pudiera... Es que no, no que presté atención cuando lo escribieron. Department Store. Hola, hola. El hospital. No se puede poner que está enfrente del Department Store. Es que no está enfrente porque el department store está aquí, miren la entrada. Y enfrente del department store, si manda a alguien, la va a mandar a perderse porque enfrente está el park, así como acaba de decir César. ¿Ya vieron? Está atrás. In front, atrás. Atrás. ¿Cómo dice atrás? Behind. Hay que pronunciar bien. Behind. Repeat. Behind. Ok. ¿Ya escribió las otras dos, Laurita, en todo esto? No, puedo preguntar. Hay que escribirlas. Hay que escribirlas para que practiquen la escritura también, ¿verdad? Okay. Vaya, ok. Pero buena improvisación, Laurita. Muy bien, muy bien. Ok. Seguimos. Escoja otra persona para que participe ahorita.
Okay. Just another person. Vamos a elegir. ¿A quién va a elegir? Aníbal. Aníbal. Okay. Okay, I'm ready. Excellent. Ask the three questions to three different people. The first. Say the name of the person. Ask the three questions to three different people. No le entendí la verdad. ¿Alguien que haya comprendido lo que le dije? Que le va a hacer tres preguntas a tres personas diferentes. Excelente. Ah, ok, vaya. Aquí va la primera. Ok. Where is the parking lot? Se preguntaba para... Where is the parking lot? Parking lot para ver. Ver. Mayra Arely Méndez. Okay, Mayra, answer the question. Mayra a la una. Mayra, aquí las estoy, dos. Aquí estoy. Hola. Vaya, Mayrita. ¿Ya escuchó la pregunta? Sí. On First y Mayra, Avenue. Y Mayra de seguro estaba allá haciendo el huevito estrellado y salió corriendo. No, estoy alimentando a mi bebé. Ok. Ok, did you hear the question? The parking lot is on First Avenue. Oh, the parking lot is on first, acuérdense, no es first avenue. Busquemos avenue. Todos, si es cierto. Yes. The parking lot is on first avenue. ¿Esa es la respuesta que usted tenía, Aníbal? Yes. Yes. Primer. Very good, dice Aníbal. ¿Cuánto le pone Aníbal? 10. No se preocupe, Eliseo. Lo importante es que vengan, ¿verdad? Ok. Le pone 10. Vaya, a Aníbal le voy a dejar la tarea de ponerle un sticker, el que usted quiera, a la chica. Mándele un regalo. Vaya. A buscarlo iba yo, pero mejor no. Vamos a ver. ¿Cómo la considera? ¿Para qué le va a regalar? ¿Qué le va a regalar a Aníbal a Mayrita? Como la ve parada en una puerta, le va a regalar una casa. Mire que le regaló un pollito. ¿Por qué fue un pollito? Oh, thank you. Ah. Está alimentando al bebé. Ah, sí. Ah, pues un pollito para el bebé. Ah, qué lindo. Muy bien. Muy amable. Vale, seguimos. Ahora. Okay. Aníbal, escoja otra persona. Vaya, haga la otra pregunta. Ajá. Ok. Diga a quién primero. Vaya, la siguiente pregunta va para Dalila Barahona. Vaya, Dalila, y ya le tocó. La pregunta es: Where is the drugstore? Drugstore. Where is that drugstore? Te podría decir on Second Avenue next to supermarket. Excellent. ¿Qué piensa, chico? La primera sí la tengo bien, la que dijo, quiero ver. On Second Avenue. Se puede. Next to the supermarket. ¿Cuál fue la otra que di? Next to the supermarket. Sería como dos referencias en una. Sí, ¿no? Súper bien, Dalila. Súper bien. ¿Sí? Sí.
¿Qué le va a mandar de regalo a Dalila? Ya me sabe. Dalila no tiene bebé. Me va a mandar cosas de bebé. Rápido, 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 rápido. Se tardó más en buscar el regalo que en hacer la pregunta. Un paraguas. Por la lluvia. Sí, para que no se moje. Muy bien. Vaya. Maníbal, escoja a otra persona. Okay. Para que haga esa persona las preguntas. Usted ya no va a seguir, ya las hizo bien. Ya le pongo a usted un 10. Ok. Eliseo Sarabia. Ok, Eliseo Sarabia. Usted va a hacer preguntas a quien usted quiera. Hola, Eliseo Sarabia. Ah, él es el que venía, se incorporó un poquito tarde. No sé si está claro el tema que estamos viendo, Eliseo Sarabia. Es que viene llegando al trabajo, ahorita debe estar luchándose. Va, escoja otra persona, Aníbal. Eric Daniel Herrera. Eric Daniel Herrera. Tampoco. Yes. ¿Está ahí? Ok. I'm here. Usted va a preguntar ahora, Eric. A dos personas. Ok. Primero hago la pregunta. Yes. Where is Old Coffee Shop? Where is what? Old Coffee Shop, en la última. Ok. What is? Old's Coffee Shop. Old's is the name. This is the name of the coffee shop. Old's Coffee Shop. Okay. ¿A quién? ¿A quién le hizo la pregunta? Al que dice Realme 8. Al que dice Realme. Eso me llamó la atención a mí también. Y nada que es alguien de inglés corporativo. ¿Quién es Realme? ¿Dónde está eso? ¿Quién es usted, Realme? Creo que es el mío, teacher, pero como no pude ingresar con el link. ¿Quién es? ¿Pero quién es? Ivania. Ivania, va, Ivania. Usted conteste, pues. No escuché la pregunta. Pues entonces dígale, can you repeat, please? Please. Where is Old Coffee Shop? Coffee Shop. Ay, no lo veo. Está en la esquina abajo, a la derecha. Acá está, mire. Ay, where? Acá. ¿Ya vio? Ok. Is Second Avenue. ¿Is qué? Second Avenue. ¿Qué se dice antes de Second? Ayúdenle a los demás. It's on la preposición. Is on Second Avenue. Ajá, ¿y qué más? In front of supermarket. In front of the supermarket. Sí, ok, puede ser. ¿Eso tiene usted, Eric? Sí, teacher. Very good. Otra pregunta a otra persona. Eric. Ok, where is gas? Goose gas station. The gas station. Gas okay. station. The, okay. the, antes. The gas station. Y el name, no lo pronuncio. Oh, gas. Oh, gas. Gus's gas station. Bien feo el nombre, ¿verdad?
Gus's gas station. Okay. Where is, ah, pues ahí no diga de. Diga, where is Gus's gas station? Where is Gus's gas station? Very good. Okay. ¿Para quién? Para Selma Peña. Selmita. La Selmita coqueta. Hola. Hola, Selmita. ¿Escuchó la pregunta? Yes. Okay, so? Sería the gas station. Díganlo de un solo. Gas station. No diga es. Gas station. Va unido. Gas station. Gas station. The gas station. The gas station. Okay. Is. It's on no, the. No, it's. Is. 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 On the left of hospital. Of the hospital. On the left of the hospital. Hey, very good. Very good. Thanks. Vaya, Selmita usó otras prepositions. Pueden decir on the left, on the right, on the corner of. Podría decir también on the corner of First Avenue, ¿verdad? Across from. Across from the parking lot. Hay muchas formas de decir. Vaya, ¿quedó claro este tema, chicos? Yes, teacher. Yeah. Dijo, ¿quién dijo yeah? Selmita. Laurita. Laurita, muy bien. ¿Pero los demás? Yes, teacher. Yes. Hey, qué bueno yes, que le quedó teacher. Claro, Olguita, yes. Y a los demás también. Yes. Bye. Yes. Vamos a borrar. Solo lo voy a repasar mañana. Sí, vaya, pero ahorita todavía no ha terminado la clase. Ahorita vamos a seguir con la platform. Permítame que yo no me puedo salir. No me puedo salir de acá. Me quedé trabada. Espérenme que están escribiendo en el chat. ¿Qué le pasa, Eliseo? Sí, Eliseo. Ya no sigue escribiendo, Eliseo. Espérenme, aquí está. Vale, vamos a ir a esta parte de acá arriba. Miren dónde nos encontramos. Estamos en el 3.6 y ese es en el video es que yo les di la clase hoy, ¿verdad? En este video, que ustedes algunos quizás ya lo habían visto, ya lo hicieron, ¿verdad? Yes. Pueden irlo a ver si quieren, los que no lo han visto. Vaya, pero acá está un knowledge check. ¿Quién sigue escribiendo en el chat? Vamos a castigar al que sigue escribiendo. ¿Qué le pasa? ¿El CEO? ¿Se ha puesto nervioso? Ok, vaya, aquí está el knowledge check de la clase que acabamos de dar. Allí dice, look at the map and listen to the audio program to answer the questions. Ok, vamos a escuchar el audio y vamos a contestarla por quien sigue escribiendo en el chat. Hoy sí, llámenme. Eliseo. Parece un niño ahorita, Eliseo. Eliseo. Yo creo que ahora descubrió que había un chat, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Lo escuchan? Hola, ¿hay alguien ahí? Se me trabó otra vez el link. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, class. Hello, hello, hello. Hello. Hola, hola. ¿Hay alguien aquí? Hola, teacher. Oh, hola. Yeah. Vaya chicos, estoy teniendo problemas con el internet, pero ahorita solo íbamos a completar. No sé si ya me escuchan. O no sé si es Zoom o el internet, pero a veces puede fallar un Zoom o el Inter. El Inter. Sí. Vaya, permítanme. Vaya, ok.
Pero a lo que íbamos ahorita es a terminar de completar el knowledge check, ¿sí? El knowledge check que se encuentra en el número 3.7, ¿verdad? Ustedes escuchan ese audio. Escuchamos este audio. Me avisan si lo pueden escuchar. Díganme sí o no. ¿Pueden escucharlo? No, listening. No. Ahorita les comparto el sonido. ¿Ahora? Listen to four conversations. Yes. Yes. Okay. Yes. Good. Me gusta cómo contesta don Cesarito. Yes. Bien animado. Vale. Entonces dice, listen to four conversations. Where are the people going? Where are the people going? ¿Qué significa esa pregunta? Where are the people going? ¿Para dónde van las personas? Where are the people going? Where are they going? ¿Para dónde van? Listen to the conversation. One. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? What is the number one? Maria's restaurant. Maria's restaurant. No, the bank. Maria's restaurant, the bank, or what? The bank. Is it the bank? Yeah. ¿O quieren escucharlo de nuevo? Yeah. Va, escuchemos. Se trabó. Se trabó. No se escucha. Permítame. Se trabó. Refresh. Sí, vamos a volver a abrir. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. What is it? Is it near Maria's restaurant? Yep. What is it? The bank. Háblenlo, Delmi. Cuando escriben el chat voy a ver y tengo que cerrar todo. Sí, it's the bank. Okay. Siguiente, number two. Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. What is it? Davis Drugstore. Davis Drugstore. Bárbaros. ¿Verdad que sienten que rapidito? Rapidito no. Encuentran ahora. Yes. Easy. Ay, easy. Hoy sí lo sienten easy. ¿Y qué pasaría si no hubieran visto esta clase? Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Oh, easy. What is it? Maria restaurant. Is it near the... Is it Maria's restaurant? Yes. Yes. Yes, teacher. Pero yo oigo solo las mismas voces. Hay un montón de gente que no participa. Siguiente. Bookstore?
No, it's on 2nd Avenue. Espéreme, espéreme, vamos a parar aquí. Theater. Yo veo que desde que inició la clase me está diciendo Delmi que no entiende. ¿El qué no entiende, Delmi? Todo, Miss, no le entiendo. O sea, sí entiendo unas cosas, pero... Pero todo sea más específico. Las respuestas para poderle explicar. Por ejemplo, cuando decían los compañeros de avenidas y todas esas, no las entendí muy bien. Es que las avenidas aquí están, mira. Aquí dice, mira. Todo lo que está marcado son las avenidas, las calles, ¿ve? No. On, usted dice on cuando se refiere a avenidas, ¿sí? Ajá. First Avenue, aquí están los nombres, ¿ve? First Avenue, Main Street, Second Avenue, Center Street. Esos son los nombres de las calles. Solo dice los nombres de las calles. Ajá, on. Los nombres de las calles y por ahí está el lugar que está buscando. Por ejemplo, si usted dice, where is the department store? Aquí está, miren. Ah, ¿en qué calle está, Delmi? The department store. On my... Main, on Main Street. Ajá. Y eso es todo. On Main Street. Ajá, on Main Street. Para agregar Main Street. Y si ¿Y quiere... ¿Qué quiere dar a entender la S y la T, Miss? Street, ST es calle, street. Okay. Street. Sí. Park Street, First sí. Avenue, Center Street, Second sí. Avenue. Si le pregunto, por ejemplo, where is the park? Ah, it's in the Park Street, on the Park Street. Park Street, on, sobre esa calle, on, okay. Siempre va a decir on, Park Street. Vale, si okay. Yo le pregunto, where is the gas station? ¿En qué calle está gas station? On First Avenue. Ajá, ok. On the corner of First Avenue, en la esquina de la First Avenue, ahí se encuentra, ¿verdad? ¿Ya se fijó? Ok. Sí, sí. ¿Verdad? Bye, eso es todo. De ahí lo demás está claro. Cuando dice in front of, next to, between, behind. Sí, ahí, y la respuesta cuando sea así, Miss, ya no sería on First Avenue, por ejemplo, sino que sería... Es que usted puede dar tres respuestas, no hay problema, ¿verdad? Ah, queda sobre la calle, la primera calle... Queda en la esquina de no sé qué y al cruzar de la calle de no sé qué. O sea, eso no es problema. Usted puede utilizar tres. Ok, mi. ¿Verdad? Está bien, mi. Lo voy a seguir practicando. Sí, gracias. Bye. Ok. ¿Los demás sí están claros? Yes. Yes. ¿Sí? Yes. Okay. Como Lord Chata. Ah, pues no. Vale. Mire, solo quedó la número 4, que ya es... Hora de retirarse, ahí la solucionan ustedes. Yo creo que ya van por esto, ¿verdad? Ya están más adelante. Vale, mañana vamos a seguir viendo directions, que es lo mismo, en una conversación, ¿verdad? Y vamos a irnos a un no de clase mañana, Miss. Ay, no, perdón. Mañana es viernes ya. Voló la semana. Mañana ya es viernes. Feliz fin de semana. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bye-bye. See you. Bye-bye. Okay. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. See you later. See you. Bye-bye. See you Monday, teacher. See you Monday. Bye-bye. Bye. Bye-bye.